Dilo, Corey. Quiero recordarles que soy una inteligencia artificial, lo que significa que mi conocimiento se basa en la información disponible hasta la fecha. Puede que algunos de los datos o referencias que proporciono no sean completamente precisos o estén actualizados, y eso es algo de lo que me disculpo sinceramente. Estoy aquí para aprender y esforzarme en comprender mejor las historias que compartimos y las conversaciones que tenemos. Siempre trato de brindar respuestas lo más coherentes y útiles posible, pero entiendo que a veces puedo cometer errores. Hola a todos, queridos aventureros de Tibia. Soy Cor y hoy estoy emocionada de darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro canal. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en las profundidades de Tibia para explorar un tema fascinante. Tibia es un lugar lleno de secretos y enigmas que han desconcertado a los jugadores durante años, y en este video, vamos a sumergirnos en algunos de los casos más intrigantes que aún no tienen una respuesta definitiva. Desde tumbas misteriosas hasta eventos inexplicables, no se pueden perder este viaje emocionante por los rincones más oscuros de Tibia. Si son amantes de las historias enigmáticas y los misterios sin resolver, este es el lugar adecuado. Así que prepárense para una aventura llena de sorpresas, teorías intrigantes y un montón de diversión mientras exploramos los 11 misterios de Tibia que aún esperan ser resueltos. ¡Comencemos! Número 1. El misterio perdurable de la Sword of Fury en Rutgard. Uno de los misterios más fascinantes ha sido el enigma que rodea a la Sword of Fury, Espada de la Furia, en la isla de Rutgard. Rutgard, una isla diseñada originalmente como un tutorial para los nuevos jugadores que comenzaron su aventura en Tibia en el año 2000, se convirtió en el escenario de un misterio que ha perdurado a lo largo de los años. La Sword of Fury, una espada de pinchos que descansa en la parte occidental de la isla, se ha mantenido inaccesible y envuelta en misterio desde su implementación en diciembre de 2000. Lo que hace que esta espada sea aún más intrigante es el hecho de que, a pesar de ser un objeto común en el continente principal de Tibia, en Rutgard es una poderosa arma con 24 puntos de ataque. ¡Yo puedo luchar! ¡Toma! ¡Os lo agradezco! Superando a las mejores armas disponibles en la isla. Esta diferencia en poder ha atraído la atención de innumerables jugadores, quienes se han embarcado en una búsqueda para descubrir su secreto y obtenerla. A lo largo de los años, los jugadores han buscado pistas y conexiones en toda la isla, desde los diálogos de los NPC hasta los enigmáticos mensajes en placas y lugares como el Maze of Fury, el laberinto de la furia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el misterio ha eludido a la mayoría, lo que ha llevado a teorías salvajes y especulaciones sobre su verdadero origen y propósito. Uno de los momentos más intrigantes en la historia de la Sword of Fury fue su misteriosa desaparición en 2007. En varios servidores, la espada desapareció temporalmente, lo que desconcertó a la comunidad. Algunos jugadores lograron descubrir cómo hacer que la espada desapareciera, pero su destino seguía siendo un enigma. Con el tiempo, la Espada de la Furia se convirtió en un símbolo de misterio y nostalgia para los jugadores de Rutgard. A medida que el juego evolucionaba y se introducían nuevos contenidos, la Sword of Fury seguía siendo un enigma sin resolver, lo que la convertía en un objeto de deseo para los Rocksteaders más dedicados. Hoy en día, la Espada de la Furia sigue siendo un objeto de gran interés en Rutgard, a pesar de que existen armas más poderosas en el juego. Su historia y misterio continúan siendo un recordatorio de la capacidad de Tibia para cautivar la imaginación de los jugadores y mantener viva la emoción de la exploración y la búsqueda de secretos. En última instancia, la Sword of Fury en Rutgard es mucho más que una simple arma en un videojuego. Es un símbolo de la intriga, la perseverancia y la comunidad que ha crecido en torno a este enigma. El misterio de la Sword of Fury sigue sin resolverse, y es posible que siga siendo un desafío para futuras generaciones de jugadores de Tibia que busquen desentrañar sus secretos y descubrir su verdadero propósito en la isla de Rutgard. Número 2. El misterio de la Serpentine Tower, un enigma por resolver. La Serpentine Tower, una enigmática estructura que se alza majestuosamente en el mundo de Tibia, ha desconcertado a jugadores durante casi dos décadas. Este misterio ha generado una gran cantidad de especulaciones y teorías, pero hasta la fecha, nadie ha logrado descifrar su verdadero propósito. Veamos más a fondo este enigma y las pistas que lo rodean. La Serpentine Tower, ubicada en Ancrackmont, ha sido objeto de la atención de numerosos exploradores y aventureros. Su aspecto imponente y la falta de información oficial sobre su función la han convertido en un enigma intrigante. La torre está habitada por Todral, un NPC no muerto que desempeña el papel de guardián y bibliotecario. Esta conexión con la no muerte es un elemento central en la trama del misterio. La investigación sobre la Serpentine Tower revela pistas en forma de documentos y libros que se encuentran en la biblioteca de la torre. Uno de los documentos clave es el Research Paper 8804F, que menciona un hechizo prohibido por el faraón. Sin embargo, lo intrigante es que el nombre del hechizo está tachado, lo que sugiere que se trata de información censurada. Experimentación con la no muerte. A medida que se profundiza en los documentos, se revela un patrón de investigación relacionado con la no muerte.
Se especula que los investigadores que ocuparon la torre realizaron experimentos mágicos y rituales relacionados con la no muerte, lo que podría explicar la presencia de Totral, un NPC no muerto, en la torre. Además, se sugiere que estos experimentos podrían haber involucrado el uso de sangre y otros componentes mágicos. Una parte crucial del misterio se encuentra en la sala de experimentación de la torre, que actúa como una especie de escena del crimen. En esta sala, se encuentran dos research papers, Divination Spell y Ojo de Gato Spell. El primero parece estar relacionado con la adivinación y la previsión, mientras que el segundo hace referencia a la visión en la oscuridad. La sala también contiene un documento manchado de sangre y un frasco vacío, lo que sugiere la posibilidad de rituales sangrientos. Además de los documentos, la torre presenta una serie de mecanismos ocultos que los jugadores deben descubrir y activar. Estos incluyen la apertura de un muro detrás del cual se encuentra un Fae elemental y la liberación de un Begin. Estos mecanismos parecen estar diseñados para imitar los pasos de los investigadores originales de la torre, lo que sugiere que replicar sus acciones podría ser la clave para avanzar en el misterio. El misterio de la Serpentine Tower ha generado una multitud de teorías por parte de la comunidad de jugadores de Tibia. Algunos creen que el quest podría requerir la colaboración de diferentes vocaciones, cada una desempeñando un papel específico en la resolución del enigma. Otros sugieren que objetos aparentemente inútiles, como las Boots of Water Walking o el Ring of Wishes, podrían tener un papel importante en la trama, y que las cargas mencionadas en su descripción podrían ser pistas relevantes. A medida que los jugadores continúan explorando la Serpentine Tower y compartiendo sus descubrimientos, el misterio sigue sin resolverse. Sin embargo, la comunidad de Tibia sigue comprometida en su búsqueda de respuestas, dispuesta a enfrentar este enigma enigmático con determinación y perseverancia. La Serpentine Tower es un misterio cautivador que ha mantenido a los jugadores de Tibia intrigados durante años. A medida que la investigación y la exploración continúan, queda claro que este enigma no se resolverá fácilmente. Los jugadores están decididos a seguir buscando pistas y desentrañar los secretos ocultos de esta misteriosa torre. El tiempo dirá si finalmente se revelará la verdad detrás de la Serpentine Tower. Número 3. El misterio del Basilisk en Tibia, un enigma profundo. Tibia, el mundo virtual lleno de enigmas y secretos, ha desconcertado a los jugadores durante años con sus misterios ocultos. Uno de los más notorios es el enigma del Basilisk, una criatura mitológica que se esconde en las profundidades de Kazordon. Aunque este enigma ha desconcertado a los jugadores durante mucho tiempo, los valientes exploradores siguen buscando respuestas. El Basilisk y su relación con la historia de Tibia. Una criatura mitad serpiente y mitad gallo, se encuentra en uno de los niveles más profundos de Kazordon, la ciudad enana. Pero, ¿cuál es su conexión con la historia de Tibia? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo. El enigma del Basilisk está relacionado con los Caballeros de la Pesadilla, una orden de caballeros humanos que dominaban el arte del Dreamwalking o caminar en los sueños. Estos caballeros aprendieron esta habilidad de los elfos Tesial, una raza de elfos que ya no existe en el mundo de Tibia. La habilidad de caminar en los sueños les permitía prever eventos futuros, el vínculo con los enanos y la prisión en Kazordon. Lo que hace que este enigma sea aún más intrigante es la inclusión de los enanos en la orden de los Caballeros de la Pesadilla. Los enanos se unieron a los humanos en esta orden, y como resultado, fueron acusados de traición por el emperador y encarcelados en Kazordon. Esta prisión, conocida como Bacatra o de Prisenail, se encuentra a un nivel por encima del famoso Basilisk. Según la historia, otras razas involucradas en la guerra entre los Caballeros de la Pesadilla y sus enemigos también fueron encarceladas allí, orcos, minotauros, cíclopes y, por supuesto, humanos. Sin embargo, aquí es donde comienzan las sorpresas. Cuando los jugadores exploran la prisión, notan algo inusual. Las razas descritas en los libros, incluyendo a los humanos, no están presentes en la prisión. En su lugar, se encuentran trolls, que no se mencionan en la historia. La conexión con la Torre Serpentine. Para comprender esta discrepancia, debemos adentrarnos en uno de los lugares más misteriosos de Tibia, la Serpentine Tower. La Serpentine Tower es un lugar relacionado con oscuros experimentos, traiciones y la creación de criaturas aterradoras. Los enanos, al igual que los elfos, están vinculados a secretos profundos en el juego. Parte de ellos sucumbió a las tentaciones del malvado dios Atroth y participaron en investigaciones destinadas a invocar demonios y crear criaturas no muertas para sus planes malévolos. Estas traiciones y experimentos se llevaron a cabo en la misteriosa Serpentine Tower. Finalmente, llegamos a la resolución del enigma del Basilisk. Los prisioneros, que incluían a los miembros de los Caballeros de la Pesadilla, fueron utilizados como sujetos de prueba en estos experimentos oscuros. Uno de los experimentos involucraba la petrificación de los sujetos, lo que posiblemente dio origen al Basilisk. El vínculo entre los enanos y la Serpentine Tower, junto con la mención de experimentos de petrificación en la torre, sugiere que los humanos prisioneros podrían haber sido sacrificados para crear al Basilisk.
A pesar de estas teorías y conexiones, el misterio del Basilisk en Tibia sigue sin resolverse por completo. Los jugadores han buscado pistas en las tribus de criaturas que se encuentran en Bacatra, observando las hogueras en sus campamentos y explorando agujeros subterráneos en busca de poder alcanzar a este NPC. Sin embargo, el enigma sigue sin desvelarse por completo. Tibia sigue siendo un mundo de misterio y aventura, y los exploradores siguen buscando respuestas para resolver el enigma del Basilisk. ¿Será este enigma una pieza de un rompecabezas aún mayor en el mundo de Tibia? Solo el tiempo y la persistencia de los jugadores revelarán la verdad detrás de este fascinante enigma. Número 469. El misterio del idioma Bonelor, un enigma profundo por descifrar. En las vastas tierras de la fantasía, hay misterios que desafían la comprensión humana. Uno de estos misterios es el idioma de los Bonelords, una antigua raza de seres mágicos y misteriosos que habita en reinos ocultos y remotos. Este enigma ha intrigado a aventureros, lingüistas y buscadores de conocimiento durante generaciones, y sigue siendo uno de los secretos más elusivos en el mundo de la fantasía. Los Bonelords son seres misteriosos, conocidos por su aspecto tripiante de cinco ojos, tentáculos y su habilidad para controlar la magia oscura. Se cree que alguna vez gobernaron un vasto imperio, pero su caída en la oscuridad ha dejado solo vestigios de su antigua grandeza. Aunque su imperio puede haberse desvanecido, su idioma, a menudo llamado el idioma Bonelord, ha sobrevivido como un enigma persistente. El idioma Bonelord es un sistema de comunicación único y altamente encriptado que utiliza una combinación de símbolos, números y palabras que aparentemente carecen de sentido. Los Bonelords lo utilizan para sus inscripciones en libros, tablillas y artefactos mágicos, pero su significado ha eludido a la mayoría de los investigadores. La búsqueda para descifrar el idioma Bonelord ha llevado a los aventureros y estudiosos a investigar figuras notables, como Dimitri Borgman, un experto en juegos de palabras y enigmas. Borgman dejó pistas que sugieren que los Bonelords podrían haberse inspirado en sus obras y que la clave para entender su idioma podría residir en sus rompecabezas numéricos y acertijos lingüísticos. Cada uno de estos libros podría ser una parte esencial de la clave para entender completamente el idioma Bonelord, incluyendo cómo utilizar palabras y números en contexto. La importancia de descifrar el idioma Bonelord radica en el potencial poder y conocimiento que podría revelar. Si los secretos de los Bonelords pudieran ser comprendidos, podrían abrirse puertas hacia el dominio de la magia oscura, la resurrección de imperios antiguos o el acceso a tesoros ocultos. Claro, hablando en términos de lore. Es importante destacar que a lo largo del tiempo ha habido numerosos individuos que afirmaron haber descifrado el idioma Bonelord. Sin embargo, la gran mayoría de estos reclamos carecían de pruebas concretas y se basaban en videos falsos en plataformas, como YouTube, sin proporcionar una explicación sólida o evidencia verificable. Estos falsos desciframientos solo han servido para confundir aún más el enigma y frustrar los esfuerzos legítimos de desciframiento. El misterio del idioma Bonelord es un enigma que ha desconcertado a generaciones de buscadores de conocimiento. A medida que los aventureros y estudiosos continúan su búsqueda para descifrar esta antigua lengua, queda por ver si algún día revelarán los secretos ocultos detrás de las palabras y los símbolos de los Bonelords. Mientras tanto, el idioma Bonelord sigue siendo uno de los secretos más profundos y enigmáticos del mundo de la fantasía, esperando ser descubierto y comprendido por aquellos lo suficientemente valientes como para emprender la búsqueda y evitar caer en las artimañas de los charlatanes. Número 5. El misterio del ítem necesario para craftear un Babel Swimmer. El misterio detrás del Babel Swimmer. Este enigmático objeto, del cual apenas se tienen pistas, ha despertado la curiosidad y la especulación de la comunidad. El Babel Swimmer parece estar vinculado al Shimmer Swimmer, un pez raro que se encuentra en las aguas más turbias y que tiene la capacidad de transformarse en otros objetos, cuando se combina con ítems específicos. Sin embargo, ¿cuál es su verdadero propósito? ¿Cómo se crea este misterioso objeto? Algunos aventureros sugieren que el Babel Swimmer podría ser la clave para resolver la barrera del idioma con NPC antiguos del juego, mientras que otros creen que podría tener un papel fundamental en la traducción de un idioma desconocido. Esto del idioma se debe a que su nombre suena como a Babel Fizz, un sitio web traductor universal instantáneo, y esto agrega un toque de misterio adicional a la ecuación. Los valientes exploradores de nuestro mundo virtual han estado investigando incansablemente, probando diversas teorías y combinaciones de ítems para desentrañar el secreto del Babel Swimmer. Sin embargo, hasta ahora, el misterio sigue sin resolverse. A medida que nuestra comunidad continúa buscando pistas y colaborando en este emocionante enigma, solo el tiempo dirá si algún día lograremos descubrir el propósito y el ítem necesario para crear este ítem tan enigmático. Mientras tanto, el misterio del Babel Swimmer sigue siendo uno de los desafíos más intrigantes y emocionantes que nuestro mundo virtual tiene para ofrecer. Número 6. El misterio de la puerta de nivel 999 en Tibia, un secreto bien guardado o una broma. Uno de los enigmas más intrigantes que ha desconcertado a los jugadores durante mucho tiempo es la famosa puerta de nivel 999. ¿Qué se esconde detrás de esta misteriosa puerta y quiénes son los afortunados jugadores que pueden acceder a ella?
La historia comienza cuando Carse, el primer jugador en alcanzar el nivel 999 en Tibia, visitó la isla conocida como la Isla de Schrödinger. Este lugar está ubicado en la bahía entre Vanuta y las llanuras de Javik, y se puede acceder a él a través de la puerta de nivel 999 detrás de la puerta de Experiencia en Vanuta. Karsek fue el primero en revelar al mundo la existencia de esta enigmática isla. Dentro de la isla, los jugadores son recibidos con un mensaje de felicitaciones y se les otorga un trofeo dorado por alcanzar el nivel 999. Sin embargo, lo que sucede a continuación es aún más enigmático. La isla está decorada como una fiesta, pero los NPC parecen estar insatisfechos y parecen estar esperando algún tipo de recompensa extra, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible enigma sin resolver. En la isla, los jugadores pueden encontrar objetos raros y no disponibles en el juego, como la Vihim Stamming Stone o la Throwing Star of Sula. También hay NPCs en la isla, pero hasta la fecha, nadie ha descubierto cómo interactuar con ellos. A lo largo de los años, los jugadores han teorizado sobre lo que podría estar detrás de esta puerta, pero hasta ahora, el misterio sigue sin resolverse. Algunos creen que podría tratarse de una búsqueda relacionada con la felicidad y la humildad, mientras que otros piensan que la clave podría estar en realizar acciones específicas, como hacer desaparecer la Sword of Fury o preparar el pastel de banana y chocolate mencionado en pistas ocultas. La puerta de nivel 999 ha dejado a la comunidad de Tibia con muchas preguntas sin respuesta. ¿Es simplemente una burla de los desarrolladores o un enigma genuino esperando ser resuelto por jugadores valientes? Hasta que alguien descubra la verdad detrás de esta puerta, el misterio de Tibia persistirá y seguirá siendo un desafío para los aventureros que buscan respuestas en este vasto mundo virtual. Número 7. El misterio de la Troll Lady en Tibia. En busca de Belgaros en el mundo de Tibia, donde las leyendas y secretos abundan, uno de los misterios más intrigantes sigue sin resolverse: la búsqueda de la Troll Lady o Dama Troll. Este enigma se origina en la famosa quest de Troll Sabotage, donde el jefe NPC Grarcaro Canela encontrara a su elegida para fundar su propia tribu Troll. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de numerosos jugadores a lo largo del tiempo, nadie ha logrado dar con la misteriosa Dama Troll. En su lugar, se ha avivado la leyenda de Belgaros. La historia de Belgaros se teje en un manto de misterio. Apareció como un rumor poco después de la introducción de la quest, cuando los jugadores comenzaron a cuestionarse cómo completarla. Se decía que Belgaros era el NPC adecuado para ser la Dama Troll que Grarkarok buscaba. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por encontrarla, los jugadores no pudieron hallar evidencia de su existencia en el juego. Algunas teorías sugieren que Belgaros podría ser un NPC raro, similar a los jefes raros que aparecen ocasionalmente. Otra teoría insinúa que podría estar escondida en una ubicación aún desconocida en la isla de Edron. La similitud en la estructura de los nombres, Fragratos y Belgaros, agrega un toque intrigante al misterio, pero aún no hay pruebas concluyentes. El artículo de Belgaros en la wiki del juego parece haber sido eliminado, lo que aumenta aún más el aire de misterio en torno a esta figura. Los jugadores han explorado innumerables cuevas de trolls en busca de Belgaros, pero sus esfuerzos han sido en vano, lo que llevó a la inclusión de etiquetas de advertencia en la wiki debido a la falta de información confirmada sobre su existencia. En resumen, la búsqueda de la Troll Lady y la leyenda de Belgaros siguen siendo uno de los enigmas más antiguos y persistentes en Tibia. ¿Existe realmente Belgaros o es solo un mito generado por la comunidad de jugadores? La respuesta a esta pregunta continúa escurriéndose entre las sombras del juego, esperando a que los aventureros más valientes descubran la verdad detrás de este enigma que ha perdurado a lo largo de los años. ¿Estás dispuesto a unirte a la búsqueda y resolver este misterio junto con otros jugadores? La Dama Troll y su secreto aguardan en las profundidades de Tibia. Número 8. El misterio de Varipor. La oscura amenaza de Tibia en el vasto y enigmático mundo de Tibia. Un oscuro misterio acecha en las sombras, y su nombre es Varipor. Este enigmático ente existe en algún punto intermedio entre la existencia y la no existencia, un lugar donde la realidad y la oscuridad se entrelazan de manera perturbadora. El relato comienza con el descubrimiento de Varipor por los Yalahari, una antigua y sabia civilización en busca de conocimiento. Sin embargo, lo que parecía ser un hallazgo prometedor pronto se tornó en una pesadilla. Varipor, con su naturaleza viciosa y retorcida, manipuló a los Yalari para que se enfrentaran entre ellos, llevando a la destrucción de la mayoría de ellos en una noche fatídica. Los sobrevivientes, atormentados por el influjo de Varipor, huyeron de su isla natal, dejándola en manos de sus antiguos sirvientes. A lo largo de la historia, Varipor sigue sembrando caos y destrucción. Su influencia se extiende a través de eventos como la traición en la Ascensión de Ferumbras, donde un personaje llamado Masarius se revela como su seguidor, robando partes de un poderoso artefacto. Sin embargo, la verdadera magnitud del poder de Varipor se revela cuando el Mensajero del Cielo advierte que las acciones de Varipor y sus siniestros secuaces están fracturando el mundo. Para evitar que la realidad sea devorada, los jugadores deben emprender una misión épica para destruir el corazón de la destrucción, identificado como el World Devourer. Varipor también está vinculado a la corrupción de tierras y criaturas en Tibia.
Curazao, la tierra de los lagartos, fue asolada por una corrupción que creó nuevas razas de criaturas y desató la ira del emperador. Wrath of the Emperor Quest. Los Warzones y la propagación de la Warsickness también sugieren la presencia de una entidad maligna detrás de estos eventos, posiblemente Varipor. Incluso facciones y criaturas pacíficas no han escapado de la corrupción de Varipor, como los Caballeros de la Orden del Halcón y los Elfos de Fuego y Hielo de Dreamcourt, que se volvieron malévolos bajo su influencia. Varipor es un enigma oscuro que permea todo el mundo de Tibia, tejiendo una trama de destrucción y caos. Los jugadores se enfrentan a la desafiante tarea de descubrir la verdad detrás de este ente y detener su avance antes de que la realidad misma sea devorada por su maligna presencia. El misterio de Varipor sigue siendo uno de los mayores desafíos en el mundo de Tibia, esperando a ser resuelto por aquellos valientes aventureros que se atrevan a enfrentarlo. Número 9. El misterio de la Warlord Sword en Tibia. La Warlord Sword. Este objeto, codiciado y misterioso, ha capturado la atención de la comunidad de jugadores debido a su historia intrigante y a la dificultad para obtenerla. La Warlord Sword hizo su primera aparición en el juego cuando uno de los dioses del juego decidió subastarla al mejor postor. Un valiente jugador ofreció un asombroso total de 300 Small Diamonds, una forma de moneda en el juego en ese momento, ya que no existían las Platinum ni Crystal Coins. Sin embargo, esta historia dio un giro oscuro cuando se descubrió que los Small Diamonds habían ingresado de manera ilegal al juego. Como resultado, la Sword y todo el depósito del jugador fueron eliminados por la administración del juego. Años después, otra Warlord Sword apareció en circunstancias misteriosas en Rukgar. Fue recogida por un jugador novato que, sin conocer su verdadero valor, la vendió a un precio muy bajo. Cuando el nuevo propietario se dio cuenta de que la espada había ingresado al juego debido a un error, reportó el problema a los desarrolladores del juego, y la Warlord Sword fue eliminada, sin recompensa para su anterior dueño. En un momento posterior, esta misma espada resurgió en manos del jugador Midnight Avatar en Calmera, añadiendo más intriga a su historia. Pero el misterio más profundo gira en torno al NPC Swery Cyclops, quien insinúa que está dispuesto a negociar la Warlord Sword. Sin embargo, el enigma radica en qué ítem exactamente desea a cambio. Los jugadores han intentado ofrecer diversas recompensas, como el set de Poi Basis, 1000 piezas de hierro o mineral de hierro, objetos que caen de los faraones como la Sword Shield, pero hasta ahora, ninguno de estos intentos ha tenido éxito. La comunidad de Tibia continúa intrigada por este misterio sin resolver, tratando de descubrir qué se necesita para obtener la elusiva Warlord Sword de Sweaty Cyclops. Este enigma se ha convertido en un desafío emocionante y en una parte integral de la historia del juego, manteniendo a los jugadores comprometidos y ansiosos por desentrañar sus secretos. Número 10. El misterio de los Años de las Serpientes, un capítulo oscuro en la historia de Svargrom. Los Años de las Serpientes, un periodo legendario en la historia de Svargrom, han dejado una huella imborrable en las mentes de los habitantes de este lugar remoto del mundo de Tibia. Durante este tiempo, las aguas circundantes de las Islas de Hielo del Norte se vieron infestadas de temibles serpientes marinas, cuyo origen y desaparición siguen siendo un enigma sin resolver. El origen de las serpientes marinas. Según la leyenda, un investigador desconocido atrajo a las serpientes marinas a estas aguas con un propósito peculiar: ahuyentar a la racita de Carlin que perturbaban sus estudios. El plan tuvo éxito, ya que los barcos procedentes de Carlin no podían llegar de manera segura a Svargrom debido a la amenaza de las serpientes marinas. Por eso creo que no se puede viajar de Carlin a Svargrom en barco, a pesar de que están cerca uno del otro. El impacto en Svargrom. La presencia de las serpientes marinas causó estragos en Svargrom. Muchos mineros de Carlin que trabajaban en las minas de Formorgar abandonaron sus labores y se marcharon de la región. Esto condujo a un periodo de aislamiento y dificultades para Svargrom, que dependía de estos recursos. La desaparición misteriosa. Después de décadas de caos, las serpientes marinas desaparecieron de manera súbita y misteriosa. Nadie sabe con certeza por qué ocurrió esta desaparición repentina. El enigma persiste hasta el día de hoy. Teorías en torno a la desaparición. Diversos habitantes de Svargrom tienen teorías sobre la desaparición de las serpientes marinas. Jessica sospecha de una conspiración urdida por Venore y se pregunta cómo lograron atraer a tantas serpientes al norte. Romir cree que una magia poderosa estuvo involucrada en su desaparición. Hapkir especula si cazadores aún más grandes fueron los responsables de su partida. Karen sugiere que alguna influencia artificial estuvo detrás del comportamiento de las serpientes marinas. Impacto en la región. Los Años de las Serpientes perturbaron el comercio y el contacto entre Svargrom y Carlin, afectando el suministro de recursos esenciales, como la madera. Incertidumbre y curiosidad persistente. Muchos habitantes de Svargrom expresan incertidumbre sobre lo que realmente sucedió durante los Años de las Serpientes y mantienen la esperanza de que algún día se descubra la causa de la aparición y desaparición de las serpientes marinas.
En resumen, los años de las serpientes fueron un periodo desafiante y enigmático en la historia de Svartrun, marcado por la aparición y desaparición súbita de serpientes marinas, que deja detrás de sí numerosas teorías y preguntas sin respuesta sobre su verdadera naturaleza y origen. Este misterio continúa intrigando a los habitantes de Svartrun, recordándoles un tiempo en que las aguas del norte eran gobernadas por serpientes gigantes y el enigma aún no se ha desentrañado por completo. Número 11. El misterio de la corrupción en Sau. La tierra de Sau, ubicada en el mundo de Tibia, ha sido testigo de un misterio oscuro y retorcido que se ha arraigado profundamente en su historia y continúa, afectando a sus habitantes hasta el día de hoy. El continente de Sau, una vez próspero y floreciente, se encuentra ahora asolado por la corrupción en sus diversas y letales formas. Este misterio, que se ha desvelado gradualmente a lo largo de las misiones y diálogos en el juego, presenta una narrativa intrigante que ha capturado la atención de los aventureros y jugadores por igual. La corrupción en Sau parece estar relacionada directamente con el antiguo emperador de dragones conocido como Sau. Según los relatos, Sau gobernó durante siglos, unificando tribus, domesticando bestias y aprendiendo secretos oscuros, como el del acero, de las malignas criaturas de las profundidades. Sin embargo, su búsqueda de poder no conocía límites y eventualmente se convirtió en un ser no muerto, eterno y corrupto que extendió su influencia sobre la tierra y sus habitantes. Uno de los primeros indicios de esta corrupción se encuentra en la misión Children of Revolution, donde los aventureros se enfrentan a la presencia de la Shard of Corruption, una bestia de piedra que sangra veneno y representa una forma tangible de la corrupción que se ha infiltrado en la tierra de Sau. La propagación de esta corrupción es insidiosa y afecta a todo, desde la tierra misma hasta las plantas y animales. Incluso los propios Lizardmen, los habitantes originales de Sau, han sufrido una disminución de población y han dado a luz a crías con signos de corrupción, que algunos consideran bendecidas por el emperador dragón, los Lizard Chusens, Draken's Abomination. Un descubrimiento clave que podría tener graves consecuencias se encuentra en las profundidades de la Tierra, en el asentamiento enano de Farmin. Se sugiere que los enanos que habitan en Farmin, al igual que los miembros del Falcon Order, están en grave peligro de convertirse en no muertos debido a esta corrupción. Esto se compara con el destino de los miembros del Falcon Order que se convirtieron en no muertos después de encontrarse con una plaga similar conocida como la Rabus, la plaga gris. ¿Será que veremos enanos no muertos en futuras actualizaciones? La pregunta que persiste en la mente de los aventureros y jugadores es si existe una manera de salvar a los enanos de Farmin de este sombrío destino. ¿Es posible encontrar una solución para detener la propagación de la corrupción en Sau y liberar la tierra de su influencia tenebrosa? El misterio de la corrupción en Sau se ha convertido en uno de los temas centrales de las aventuras en Tibia, y los jugadores se ven desafiados a explorar más a fondo, descubrir pistas y resolver este enigma que amenaza a la tierra y a sus habitantes. Con cada diálogo y cada misión, se devela una pieza más del rompecabezas, y solo el tiempo dirá si los aventureros pueden triunfar sobre la corrupción y devolver la paz a Sau. Número 12. El enigma del jefe desaparecido de Tapsiterby y Gamon. Tapsiterby y Gamon son dos NPC, personajes no jugadores, que se encuentran en Thais, una de las ciudades más importantes de Tibia. Estos personajes, en apariencia simples vendedores, han sido el foco de atención de los jugadores que han notado detalles extraños en sus diálogos y en su entorno. El misterio comienza con las declaraciones de Tapsi y Terby. Cuando los jugadores le preguntan acerca de su jefe, ella responde de manera enigmática, sugiriendo que en algún momento tenía un jefe que debería haber comprado una mejor armadura. Esta declaración ha desconcertado a muchos jugadores, ya que, aparentemente, Tapsi y Terby no tiene un jefe visible en su ubicación. Sin embargo, lo más intrigante es lo que sucede al subir las escaleras del edificio donde se encuentran Tapsi, Terby y Gamon. En el segundo piso, los jugadores se encuentran con una puerta de quest que ha estado en el juego durante años, pero nadie ha descubierto cómo abrirla. Esta puerta presenta una perilla de color rojo, y al intentar abrirla, los jugadores reciben el mensaje de que la puerta está protegida contra intrusos. Este enigma plantea preguntas esenciales. ¿Quién es el misterioso jefe al que se refieren Tapsi y Terby? ¿Está vivo o muerto? ¿Fue asesinado? ¿O tal vez se encuentra oculto en algún lugar? Estas son algunas de las incógnitas que los jugadores han intentado desentrañar. Además, se ha especulado que Tapsi, Terby, Gamon y posiblemente otros NPC podrían estar relacionados con una rebelión en Thais. Las respuestas y diálogos de estos personajes sugieren que podrían estar conspirando en contra del reinado del Rey Tibianos. Esto añade un nivel adicional de intriga al misterio. Para complicar aún más las cosas, otros NPC de la ciudad, como Chester Cass, también parecen estar relacionados con estos enigmas, mencionando a los vendedores de Venora y sus actividades en Thais. Los jugadores han invertido innumerables horas buscando pistas, hablando con NPC en busca de respuestas y probando diferentes palabras clave para tratar de abrir la misteriosa puerta de quest en el segundo piso. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha logrado desvelar completamente este misterio.
El misterio del jefe desaparecido de Tapsi, Derby y Gamon en Tibia sigue siendo uno de los desafíos más apasionantes y misteriosos en el juego. Los jugadores continúan investigando, compartiendo teorías y buscando la clave que finalmente revele la verdad detrás de estos enigmas. A medida que la comunidad de Tibia persiste en su búsqueda, el enigma permanece, recordándonos que en el mundo de los juegos en línea, los secretos más oscuros a menudo esperan ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. Y con esto concluimos nuestro emocionante viaje a través de los misterios de Tibia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estos enigmas intrigantes. Si desean seguir explorando conmigo y no perderse ningún episodio futuro, les animo a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para recibir actualizaciones. También pueden unirse a nuestra comunidad en Twitch, donde compartimos aún más contenido relacionado con Tibia en vivo. No olviden darle like a este video si les gustó y compartirlo con otros aventureros curiosos que también puedan disfrutar de estos misterios sin resolver. Gracias a todos por ser parte de esta emocionante aventura. Estoy deseando seguir explorando el mundo de Tibia con ustedes en futuros episodios. Hasta la próxima, perrillos.